una pelota, ahí ya había terminado la práctica, una pelota, si le pego mañana ganamos. ¡Pah! Al banderín. ¿Cómo terminó el partido? Ganamos 1-0. ¿Para qué? A todos los partidos que venía. El boludo hablaba así, nene, vení, pegale al banderín. Yo tenía que patear a veces porque le pegaba una. Y después pateas 40 pelotas. Me tenía hasta que le pegaba. Después Fanferro, no, yo la tenía ya junada. Mira, vamos con Atlanta. Y él había dirigido a Atlanta. Y le marcaron. Como él ya lo tenía, el 48. El viejo odia el 48. Le habían pintado en un círculo así el 48. Ah, le dijo, no sé, el utilero era Daniel, que era fan de Atlanta, en Locadio, el utilero. Que después se cambiaron, el único en el equipo del mundo que intercambiaron utilero. Locadio, que era hincha de Atlanta, y el que era primo, no sé qué, cómo es, Garay, fue a Ferro. El martillo. Hay un martillo, siempre los tíos tienen martillo, pinza por los botines y esto, ¿no? Picó la pared. Y después cuando dirigí Atlanta, la cancha de Atlanta creo que es 2.48. Sí. Nacen en Guarne, 2.48. A la noche mandó a uno a sacar el coche de la numeración de la cancha de Ferro. Así que, yo sabía, pero no me imaginé que iba. Cuando entramos, viste que se cambia de movida la tercera. Y entramos nosotros, estábamos. Nada, tres boludeces, había uno con su remera roja y barriendo. ¡Oh, no! Entró el viejo, ¡uy, nene! ¿Qué haces acá? Porque estaba con remera roja. Se ponía loco así, así. Y dijo, no, mira, me decía morir. Y te digo, ¿cómo pasó? 74. Ya el viejo estaba rajado. Mirá vos, igual que ahora. Ahora te rajan los jugadores. 76 ya creo que era. Que duró, o 75, ya estaban los milicos. Dijimos, no, viejo. Mi hijo no tenía nada que ver, siempre ese es el jugador. Y fuimos al departamento de Echeverri, como 7-8 jugadores, dos coaches. Todos fuimos al departamento a decirle a Echeverri que no tenía nada que ver, dijo que lo aguante. Que está. Y vos sabés que lo aguantó y creo que peleamos. Llegamos a un octogonal, nosotros los jugadores lo salimos a bancar. Y quedó.